Las calles de San Francisco. Con Carl Malden y Richard Hatch. Artistas invitados: Lee Purcell, Michael Bell, Peter Brown, Sherry Jackson, Richard Lenz. En el episodio de hoy, El último cliente. El que lo ha presenciado ha encontrado esto cerca del cadáver. El agente Lane Walter. El coche también está a su nombre. Y he encontrado esto en la guantera. Seguramente estaba haciendo fotos. ¿Dónde está el testigo? Está esperando allí. De acuerdo. Pide ahora mismo un informe completo de Walter y su dirección. Bien. ¿El señor Stewart? Sí, señor. Yo lo he visto todo. Estaba amarrando mi barco allí cuando he oído la explosión. ¿Y qué ha visto exactamente? Había bastante humo, pero he visto el cadáver. No cabe duda de que quería matarle, ¿no cree? ¿A quién se refiere? Me refiero a... al que le ha matado. Tal vez lo ha hecho el otro hombre que he visto. ¿Qué otro hombre? Oh, un tipo que vestía traje. Por eso me he fijado en él. Aquí la gente no suele ir tan arreglada. Estaba justo allí cuando yo he empezado a amarrar. ¿Podría describirlo? Bueno, creo que no. Verá, con los años he perdido bastante vista. Lo mismo digo. Señor Stewart, le agradecería que acompañase a este agente. Tal vez pueda refrescarle la memoria. Lleva esto al laboratorio. Quiero copias en mi mesa dentro de una hora, ¿eh? Muchas gracias. De nada, señor. ¿Qué has conseguido? 10-4. Walter era soltero, sus padres han muerto y hace 2 años que estaba en el departamento de tráfico. El personal no saben si tiene dirección fija. ¿Cómo puede ser? Se mudó hace un par de semanas. Ahora estaba viviendo en el 1212 de la calle California. Aquí están las llaves. Bonita casa. Bonita y cara. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en mi apartamento? Verá, soy el teniente Stone y él es el inspector Robbins. ¿Tienen una orden de registro? Creíamos que este era el apartamento de Lane Walter. Está viviendo aquí, pero ahora no está en casa. Le diré que han venido. ¿Quién es usted? Compartimos la casa. Soy Joy Adams. Si tienen más preguntas, háganselas a Lane. Me temo que no va a ser posible.
El agente Walter ha muerto. En el puerto, hace aproximadamente una hora. Le ha estallado una bomba. Tal vez sepa usted qué estaba haciendo allí. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo el agente Walter allí? No lo sé. Según los archivos, su familia ha muerto. ¿Tenía algún amigo íntimo? Me tenía a mí. ¿Tenía algún enemigo? No lo sé. ¿Había alguien que quisiera matarle? Lo siento, no sé tanto de su vida privada. Lane era mayorcito. Ya tenía edad para ir solo por ahí. Si me disculpan. Señorita Adams. Dejen las llaves en la mesa antes de salir. ¿Sería tan amable de decirnos cuánto paga por este apartamento? $1000 al mes. Compartíamos los gastos. ¿Le parece bien? Muy bien. Gracias. Diga. Hola, Joy. ¿Estás ocupada? Nunca si tengo que hablar contigo, Nick. Así me gusta. Escucha, quiero que te pases por el club este mediodía. ¿Es otra fiesta? No, hoy no. Quiero que comprobemos juntos unas cuentas para aclarar algunos puntos, ¿de acuerdo? Bueno, claro que sí, pero en estos momentos tengo trabajo y me gustaría terminarlo. Tal vez tarde un par de horas. Imposible. No puedo esperar tanto. De acuerdo, Nick. Claro. Lo que tú digas. Adiós. Lo sabe. No sé quién se lo ha dicho, pero lo sabe. Se lo he notado en la voz. Arthur. Encárgate de ella, por favor. ¿De dónde puede sacar un agente $1000 al mes para el alquiler, aunque comparta gastos? De su sueldo, seguro que no. Tal vez lo pidió prestado, no quiso devolverlo y todo ha sido un ajuste de cuentas. Sí. ¿Qué te parece si vamos a estudiar su historial? Diga, floristería Stemwinder. Carol, soy Joy. Hola, ¿cómo te va? Estoy asustada, muy asustada. ¿No puedes pagar el alquiler de este mes? Lane ha muerto. Le han matado. No. Le han matado porque intentaba ayudarme a dejar el trabajo. Joy, lo siento. Ahora ya no es como antes, todo ha cambiado. No puedo dejarlo sin ayuda. Yo lo hice. Ya no se trata solo de Malone, ahora trabaja para alguien importante. Lane estaba intentando conseguir pruebas. Pretendía desarticular la red y ellos le han matado. Ahora querrán matarme a mí. Joy, ¿desde dónde me llamas? Desde mi apartamento. De acuerdo, escúchame bien. Esta tarde estaré ocupada, pero ya sabes dónde está la llave de mi apartamento. ¿Debajo de la alfombra? Eso es. Ahora cuelga el teléfono, sal a la calle y coge un taxi. Ve directamente a mi casa. No te asustes y no te entretengas por nada. Ve directamente. Ahora mismo. Gracias por la información, Milo. Ha sido muy útil. Sí, gracias. Mike, acabo de recibir esto del laboratorio fotográfico. Ya he hablado con el jefe de tráfico. Lan no estaba en ninguna misión especial. Lo que estuviese haciendo lo hacía por su cuenta. Sin duda se trata de una fiesta. Una fiesta. ¿Por qué estaría haciendo fotos de una fiesta? No es razón para matar a un hombre. Esta chica es guapa. Hay muchas chicas guapas. ¿A dónde llamas? Al archivo. Hola, Joy. Nick no quiere que vaya sola. Anda, te acompaño. Thank you.
Joey Adams, alias September Down, alias Jackie Allen. Es una prostituta. Detenida por prostitución el 10 de marzo de 1972, el 23 de octubre de 1972, el 4 de enero de 1973. La última detención fue el 25 de junio de 1975 y la detuvo... Lane Walter. Me parece que esa señorita tendrá que responder a unas cuantas preguntas. Vamos, vamos, no perdamos tiempo. De acuerdo, señor Jameson. Solo quería que supiera que se quedará conmigo un par de días. Sí, ya tiene la llave. Gracias. ¿Es alguien que conozco? Espero que no. Ya estoy casi lista. ¿A dónde vamos y cuál va a ser la sorpresa? Primero a cenar. Lasaña y buen vino. ¿Te apetece? Sí, claro que sí. He encontrado un apartamento. Está cerca de Pacific Heights. Es un poco pequeño, pero tiene una vista preciosa. Y podemos habitarlo cuando queramos. ¿Y por qué no esta noche? Me parece bien. Eres preciosa, ¿lo sabías? Oye, ¿por qué no nos casamos ahora en lugar de esperar 2 semanas? Porque ya he pagado la iglesia, el banquete y las bebidas y no quiero perdérmelo. Has trabajado en hostelería demasiado tiempo. He permanecido soltero demasiado tiempo. Bien, vámonos. Sam, ¿puedes enviar tú esas flores? Yo volveré mañana. ¿Quién va a ir a tu casa? Un náufrago que necesita llegar a puerto. ¿Hay tormenta? Hay gente para la que siempre hay tormenta. Teniente Stone, soy Jarvis. Jarvis, ¿qué ha encontrado? Unos niños la han visto flotando no muy lejos de aquí. Se ajusta a la descripción que se ha dado por radio. ¿Cuándo la han visto? Hace una media hora. Han visto un Monarch gris en el muelle. Ha estado parado unos 5 minutos y después se ha marchado. ¿Alguien ha visto al conductor? No, pero tenemos una descripción del coche. Era un Monarch gris del 75-76 y la matrícula empezaba por 2 y 4. ¿Es esta chica? Es Joey Adams. Vamos, chicas. No tiene derecho, es una injusticia. Yo no le he pedido dinero. Y en todo caso, ¿por qué no detienen también a ese caballero? Ginger, no seas ingenua. Sabes que ese poli no era un caballero. Vamos adentro, vamos. Venga, chicas, daos prisa. Y podréis llegar a la comisaría antes de que la comida se enfríe. Inspector Brady. Hola, teniente. ¿Cómo está? Bien. No nos veíamos desde hace 2 años en el caso Connery. Tal vez no me reconoció, no iba vestido de señor, era una redada. Esas son las fotos. Sí, es posible que pueda reconocer a alguien. Déjeme las. No. 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 Pueden ser prostitutas, puede ser cualquiera. Joe, ¿estás listo? Llévalas a la central. Dígame, ¿conoce a una que se llama Joey Adams? Sí, sí, la conozco, pero no demasiado. Se citaba por teléfono, alto nivel. Iba por libre, la detuvieron unas cuantas veces. Al final aprendió y se buscó a un macarra. Él se encargaba del negocio y ella de los clientes. ¿Quién era ese tipo? No lo sé, pero no van a encontrarla en la calle, teniente. Ella solo cobraba con tarjetas de crédito. ¿Tarjetas de crédito? Exacto, es la última moda. Todos los peces gordos del negocio tratan con ejecutivos. Hoteles de lujo, limusinas de alquiler y $1 millón anuales de facturación si quieren declararlo. Incluso parece que sea legal. Resulta casi imposible detenerles. Por ejemplo, imagínese que celebra una reunión de negocios con muchos compradores y vendedores de fuera y para relajar el ambiente, celebra una gran fiesta e invita a unas cuantas chicas. Lo declara como espectáculo y lo pone en la cuenta de gastos varios. Al final, el hotel envía la factura, el restaurante envía la factura y el tipo que ha enviado a las chicas envía la factura. ¿Cuál es el crimen? Un asesinato. Teniente, ¿cree que Walter intentaba atrapar a alguien? No lo sé. Pero un negocio de $1 millón puede ser un buen motivo para matar. ¿Diga? Floristería Stem Winder. Oh, estoy buscando a Carol Repson. ¿Soy yo? Señorita Repson, le habla al inspector Robbins del Departamento de Policía de San Francisco. Quería hablarle de Joey Adams. ¿Qué le ha pasado? La han asesinado, señorita Repson, y yo quería saber... No. ¿Señorita Repson?
Le escucho. Hemos encontrado su número en la agenda y hemos creído que usted... Tengo que hablar con ustedes. ¿Cuándo podemos vernos? Ahora mismo. ¿Dónde? No puedo recibirles aquí. Nos reuniremos dentro de un cuarto de hora en la cafetería del edificio Cranford. En la cafetería del edificio Cranford. De acuerdo, vamos para allá. ¿Por qué quisieron matarla? Porque quería dejar el trabajo. Lane estaba enamorado de ella. Estaba intentando que lo dejara. Tal vez sabía demasiado de algo o de alguien. ¿Le dio algunos nombres? No. Solo sé que trabajaba para un tal Malone, Nick Malone. ¿Era su chulo? Él lo organizaba todo. Recogía el dinero y pagaba la fianza cuando la detenían. Es decir, su chulo. Ya basta de definiciones. ¿Cree usted que Malone la mató? Nick es bastante bruto, pero es incapaz de matar. Ella me dijo que ahora trabajaba para otro hombre. Alguien importante. Que mueve mucho dinero. Sí. ¿Quién si no iba a dejar perder a una chica que valía 50.000 al año? Era preferible que ella desapareciera. ¿Conocía mucho a Joy? La conocía bien. Habíamos trabajado juntas. ¿Para Malone? ¿Quiere decir si también fui prostituta? Bueno, creo que él no lo hubiera dicho de esa forma, pero creo que sí, esa es la pregunta. Sí. Lo siento, señorita Repson, pero es importante que averigüemos... ¿Por qué se disculpa? No me importa. Escuche, ¿puede identificar a alguna de estas personas? No. Son caras nuevas. Joy, no me extraña que quisiera dejarlo. Maldita sea. Tendría que haberme quedado en casa o haber ido a recogerla. Tendría que haber hecho algo. Nosotros lo haremos. ¿Dónde podemos encontrar a Malone? En un bar que se llama Martino. Está en Broadway. ¿Va ahí a menudo? Es el dueño. Gracias por su ayuda. Nick Malone, señáleme quién es. ¿Quién diablos se han creído que son? Teniente Stone, de homicidios. No se levante. ¿Cómo se llama? ¿Tiene una orden? Solo le he preguntado el nombre. No les diré nada a no ser que tengan una orden. De acuerdo. Entonces puede irse. Bien. Entonces creo que me llamo Agnes Jefferson. ¿Seguro? Bonito, ¿eh? Lo elegí yo misma. Adiós, guapetón. Dígame, ¿a qué se debe todo esto? A Joy Adams. ¿Quién? Joy Adams. No sé quién es. Podríamos llevarle al depósito para que viera su cadáver. Tal vez le refresque la memoria. Oh, sí. Una morena muy guapa, ahora me acuerdo. Solía venir mucho por aquí, aunque hace tiempo que no la veo. En el depósito, ¿eh? Es una lástima. ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde estaba ayer entre las 2 y las 5 de la tarde? Aquí. No salí ni un minuto. Pregúntele al camarero. Me ha adivinado el pensamiento. ¿La policía tiene alguna pista? Solo a Malone. Vayamos a tomar un café. Carol, lo siento mucho, pero tal vez debas dejarlo así. Lo pasado, pasado está. Pero era mi mejor amiga. Y está muerta. Ya no puedes hacer nada por ella. No tenía que haber muerto. Tranquila, cariño. Tranquila. No, no puedo estarlo si no hago nada para detenerla. Vamos, vamos. No te sientas responsable de lo que ha pasado.
Pero lo soy. Yo fui quien la metió en el negocio. Es que no lo entiendes. No, no lo entiendo. Oye, no conozco a esa gente y no me importan en absoluto. No tienen nada que ver con nosotros. Tienen que ver conmigo. Y tú te empeñas en que no lo olvide. Carl. De acuerdo. Sarah White, su exmujer, le abandonó y su socio se fue a Las Vegas. ¿Qué más puede decirnos de Malone? Ya no conozco a nadie más. ¿Qué me dice de Ade Fletcher? Es un asesor fiscal. No le conozco. Joyce sí, la encontré en su cartera. Detrás tenía escrito urgente y una fecha. Lo siento, no sé quién es. No estamos avanzando mucho, ¿verdad? Me temo que no. Malone ha construido un muro a su alrededor. ¿Y si tuvieran a alguien que fuera capaz de atravesar ese muro? Alguien que llegara hasta Malone. ¿Conoce a alguien? Yo misma. Yo me fui y me sería fácil volver. Justo lo suficiente para conseguir lo que necesitan. Dígame, ¿por qué está tan interesada? Ya se lo he dicho. Yo y era mi mejor amiga. Y además, me gustaría ver a Malone hecho trizas, ¿de acuerdo? Teniente, aún no me ha contestado. La respuesta es no. Pero puedo llegar hasta Malone. Confiará en mí. Demasiado peligroso. Ustedes no pueden detenerme. No necesito su permiso. No quiero que se meta en eso. La respuesta es no. Señorita Repson. Escuche. Tiene que hacernos caso. Podrían hacerle daño. No sería la primera vez. Incluso podrían matarla. Inspector, no necesito ayuda para cuidarme. Limítese a coger el teléfono cuando yo le llame. Jovencita, si interfiere en esta investigación, tendré que detenerla. ¿Lo ha entendido? No quiero que me obligue. Espero que haya quedado claro. Y ahora, vamos a ver qué nos cuenta el señor Fletcher. Claro que sabía a qué se dedicaba, no era ningún secreto. Verán, incluso llegué a ser su cliente, pero eso fue antes de que me casara. ¿Solo se ocupaba de sus impuestos? ¿Ella nunca le contó quiénes eran sus jefes? Teniente, yo solo me ocupaba de la contabilidad, porque Joy Adams era incapaz de hacerlo sola, eso es todo. El 18 de septiembre, ¿qué se llevaban entre manos que fuera tan urgente? Un favor, yo había trabajado en Hacienda. Ella me pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre un tal Carl Hasley. Deletréelo. H-A-S-L-E-Y. Tiene su despacho cerca, en Shooter. Es una distribuidora de películas. Pero ya lo he comprobado todo. Está limpio. Gracias por su ayuda. No hay de nada, Fletcher. No hemos sacado nada. No estoy tan seguro. Ahora ya es muy tarde. Continuaremos mañana. Fíjate en esa de ahí. Si no tienes 20, dame 10, acepto 10. Bien. Me has gustado. El dinero por adelantado. ¿Lo has visto? Está pidiendo a gritos que la detengamos. Eso es. Repson. Carol Repson. Y espero que no falte nada de mi bolso. Tenía más de 50 pavos. Disculpa. ¿Pero qué diablos está haciendo? ¿Por qué no me quita las manos de encima? Lo está estropeando todo. Le he hecho una pregunta. No me ha leído mis derechos. Repson, el que ha pagado la fianza está fuera esperándola. ¿Es Malone? Sí. Ahora mismo no tengo tiempo para ti, cielo, pero vuelve cuando tu novia esté durmiendo. ¿Por qué la habéis detenido? Prostitución callejera. En su vida había trabajado en la calle. Sí, ya lo sé. Por eso les he llamado. Me ha dicho que a lo mejor les interesaba. Iremos a tu casa y te quitarás ese disfraz. Y tira ya ese chicle.
¿Te has visto? ¿En qué te has convertido? Si querías volver a trabajar, solo tenías que pedírmelo. Me dijiste muchas cosas horribles cuando lo dejé. Eras una de mis mejores chicas, cariño. No sé por qué quisiste dejarlo. Cuando quieras volver, dilo, solo tienes que decirlo. Lo estoy diciendo, Nick. Bienvenida. Gracias. Es una inconsciente, una estúpida. Es... Una cabezota. No era lo que quería decir. ¿Valiente? Vamos, Mike, tú no apruebas lo que ella está haciendo. No, claro que no lo apruebo. Pero no podemos detenerla. Tal vez podamos aprovecharla. ¿Qué te preocupa? Tenemos a mujeres policía para ese trabajo. ¿Por qué lo hace ella? Porque conoce la calle y conoce a Malone. Siéntate. Señor Daniel Robbins, esa chica te ha dejado hipnotizado. ¿Por qué no reaccionas? Deja que yo me encargue de ella y tú de Hasley. Puedes empezar a mirar en los archivos. Homicidios, Stone. ¿Acaban de traerlo? ¿Lo tienes ahí? Ahora mismo voy. La grúa acaba de traer el Monarch. Yo voy a ver el coche. Y tú haces todas las llamadas, ¿eh? ¡Ánimo! Tienes una tienda preciosa, cariño. Sí. Me puede ir muy bien para blanquear dinero. Ahora el montaje es diferente. Hay mucha pasta para todo el mundo. Ya no habrá más calle, ni más barras. Tú haz lo que yo te diga. Claro que sí, Nick. De acuerdo. Esto es un busca como el que llevan los médicos. Cuando suene, llama a la centralita. Tú eres el 203. Les das tu número y te dan el mensaje. Vaya. ¿De quién ha sido la idea? He olvidado decirte una cosa, sin preguntas. Haz solo lo que yo te diga. ¿Entendido? Bien. Nick, gracias por aceptarme otra vez. Oh, sabía que tarde o temprano volverías. Cuanto antes, mejor. Este producto es perecedero. Tiene que ser joven y fresco, si no, nadie lo compra. ¡Sorpresa! Perdona, no quería asustarte. Hoy estoy un poco nerviosa. Para ti. Gracias. ¿Qué son? Hierbas. ¿Hierbas? Sí. Quería disculparme y al preguntarme qué podía regalarle a una chica que tiene una floristería, he pensado en unas hierbas. Las he cogido yo mismo. Son preciosas. Siento mucho lo de ayer. Yo también. Y para acabar de arreglarlo, te invito a comer. A las dos, ¿de acuerdo? Sí, claro que sí. ¿Qué es eso? Es un buscapersonas. Ya sé lo que es, pero ¿para qué lo tienes? Tengo que hacer una llamada. ¿203? Bien, gracias. Lo siento, no puedo comer contigo. Tengo que ir a otro sitio. Espero que sea un pedido muy importante. Te lo explicaré luego. ¿Por qué no me lo explicas ahora?
Anoche estuve llamándote. 5 veces. La última fue a las 4 de la madrugada. ¿Dónde estabas? Por favor, no me hagas más preguntas. Confía en mí. Nos veremos esta noche y te lo explicaré todo. Has vuelto con balón, ¿verdad? ¡Contesta! Sí, pero para conseguir pruebas. ¿Eso te importa más que lo nuestro, no es así? No, eso no es cierto. Dave. Tengo que volver al trabajo. No creo que nos veamos esta noche. Estarás muy ocupada. ¿Te has preguntado qué precio vas a tener que pagar? Yo lo he hecho y no me ha gustado la respuesta. Dime, ¿cómo puedes fingir? ¿Y ha dicho cuándo volverá? No, no, volveré a llamar. Gracias. ¿Hay algo sobre Hasley? Oh, sí, sí. No tiene antecedentes criminales, por lo menos en este estado. Los federales le denunciaron por evasión de impuestos en New Jersey. El caso quedó sobreseído y cerrado. Pues yo acabo de abrirlo. Las huellas dactilares del Monar eran de Parker, Arthur Parker, condenado a 2 años por asalto a mano armada. Pero salió hace 2 años. Con dirección desconocida. Voy a pasar una orden de búsqueda. Escucha, ¿por qué no le llevas esta foto a la señorita Repson? Tal vez pueda identificarle. Acabo de llamarla, no está en casa. ¿Para qué la has llamado? Quería saber si conocía a Hasley. Está bien, estaba preocupado. Daniel, si estás tan preocupado por ella, ¿por qué no vas a su tienda y la esperas? Eso voy a hacer. Espera un momento. ¿No te olvidas algo? Oh, sí. Adelante. Enseguida te llamo. Hola. Hola. Usted es Carol Repson. Sí, señor. ¿Cómo lo sabe? Nick me ha hablado de usted. Nick me lo cuenta todo, señorita Repson. Bueno, puede llamarme Carol. Y usted puede llamarme señor Hasley. Dese la vuelta. Lo ha hecho muy bien. Gracias. Nick me ha dicho que trabajó para él durante 2 años. Sí, es verdad. ¿Por qué lo dejó? Necesitaba descansar. ¿Por qué lo ha hecho? Es una advertencia. Las normas han cambiado. Primero, ahora trabaja para mí tal y como lo hizo para Nick. Y nadie puede dejarlo sin mi permiso. Y en segundo lugar, del cliente no aceptará ni un billete. Yo cobro y le pago a usted. ¿Qué hago si quiere darme una propina? Pues la rechaza. No pienso rechazar algo que merezco. Y yo no pienso repetírselo. No soy malón. Procure no desobedecerme. Está bien. Pronto habrá una fiesta. Está invitada. ¿Cuándo? Le informarán en su momento. Buenos días, Carol. ¿Pretende ser mi ángel de la guarda? ¿Siempre es tan simpática? ¿Y usted qué cree? Venga, daremos una vuelta. He averiguado para quién trabaja Malone. Se llama Hasley, Cal Hasley. ¿Cómo lo ha sabido? Porque acabo de conocerle y voy a prepararlo todo para que le detengan. ¿Con qué cargos? Por prostitución. ¿Por qué si no? Escuche, señorita Repson, no trabajo en antivicio, estoy en homicidios. Y si Hasley es el responsable de la muerte de Joey, quiero cogerle por asesinato, no por prostitución.
¿Ha quedado bastante claro? ¿Y por qué está de tan mal humor? Porque está echándolo todo a perder. Yo no estaría tan segura. Y por favor, no me grite. Lo siento. Oiga, ¿no cree que ya es hora de que trabajemos juntos? Yo quiero que detengan a Hasley tanto como usted. No me deja otra opción, ¿no cree? Bien. ¿Qué clase de pruebas necesitan? Necesitamos una conexión entre ese tipo y Hasley. ¿Le ha visto? ¿Quién es? Se llama Parker. Debe de ser su matón. Creemos que él mató a Joy. Al menos ha estado en el mismo coche que ella. Si le ve, nos avisa, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Algo más? Tenga mucho cuidado. Eso ya me lo había dicho. Ya lo sé. Pronto habrá una fiesta. Tal vez alguna de las chicas le conozca. ¿Cuándo será? Tranquilícese, inspector. Le avisaré en cuanto sepa algo. Y a propósito, le rogaría que no me esperara ahí delante. Podrían confundirle por un chulo y mi tienda cogería mala fama. Esa chica no sabe cuidarse sola. Corre peligro. ¿De verdad lo crees? Sí, claro que sí. Si va a ayudarnos, deberíamos protegerla. Estoy de acuerdo. A partir de esta noche vas a seguirla como si fuera su sombra. ¿Por qué yo? Porque corre peligro. Y confía en ti. Gire a la derecha en la próxima esquina. Por si acaso no lo sabes, el despacho de Hasley está por ahí. Gracias. Disculpe. ...203. Eso es mucho dinero. Sí, ya lo sé. Hiciste bien, hay que aprovecharse. ¿Esperas el autobús, cielo? ¿Tiene parada aquí? Está al llegar. Primero tiene que recoger a las otras chicas. Muy bien. Yo soy Agnes y esta es Sheila. Carol, hola. Hola. ¿Qué edad tiene Sheila? La suficiente. Soy una profesional. ¿Practicaste en el instituto? No es un pecado ser joven. Todas lo hemos sido alguna vez. Mucha fuerza y poca técnica. Creo que el autobús ha llegado. ¿Estás nerviosa? Un poco. Bueno, si uno de esos tipos intenta pasarse, no dudes en decírmelo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entre tú y yo, dime, Sheila, ¿qué edad tienes? 17 años. Chicas, nos vamos. Venga, venga, es tarde. El guarda de arriba dice que Hasley suele dejar su coche aquí. ¿Lo ha visto hoy? No, solo he visto a su chofer. Este coche es el suyo. No está listo. Le he dicho al señor Parker que se esperara o que alquilara uno. Parker, ¿el nombre de pila es Arthur? No lo sé. En realidad solo trato con su coche. Hoy tenía prisa. Cuando ha visto que no estaba listo, se ha ido. ¿Es el mismo de la foto? Sí, es él. ¿Sabe a dónde ha ido? Claro. Ha ido al servicio de limusinas de alquiler élite. ¿Hace mucho rato? Hará una hora. Muchísimas gracias. De nada. En el último trimestre se descendió un 5%. Pero con el actual desarrollo del mercado, estoy convencido de que habrá un aumento considerable de nuestras ventas anuales. Por nuestro interés, espero no equivocarme. Este ha sido el informe. ¿Alguna pregunta? Bien, caballeros, muchísimas gracias. Y ahora tendremos un poco de diversión.
El bar está abierto. Sí, yo también confío en esas previsiones. Esperemos que venga. ¿Qué quiere tomar? Un whisky con hielo, por favor. Póngame otro para mí, si usted está amable. Sí, decididamente estoy convencido de que el próximo plan de renta será un éxito. ¿Cuándo llegarán las chicas? Deben de estar a punto de llegar. No ha habido ningún retraso. Está cambiando constantemente, pero lo conseguiremos. Sí, por supuesto. Podemos estar satisfechos. El futuro es prometedor. Claro, es verdad. ¿Cierto? Sí, señor. ¡Caramba! ¡Mirad esto! Encantada de conocerle. ¿Cómo está? Acérquese. ¿Qué desea tomar? ¡Menuda sorpresa! No olvides lo que te he dicho. Me parece que ya lo sé. Gracias. Póngame un poco de sola, por favor. Hola. Voy a buscar una copa. Luego nos vemos, ¿de acuerdo? Hola, ¿cómo estás? No me diga. Señorita Repson, no podemos hacer una redada en una fiesta privada. Verá, la gente es libre de hacer lo que quiera si lo hace en privado. ¿Qué me dice de Parker? Está aquí y es sospechoso. ¿No le parece un buen motivo? No lo es, señorita. De eso se encargan en homicidios y yo estoy en antivicios y esperaré que le pasen con el teniente Stone. El teniente no está. Ya lo he intentado. ¿Pero qué le pasa a usted? ¿No quiere coger a Parker? Oiga, ya se lo he dicho. Si están haciendo algo ilegal, necesito tener pruebas. De acuerdo. ¿Qué le parece esto? No todas son mayores de edad. Una chica tiene 17 años. ¿Está usted segura? Completamente. Muy bien. Vamos hacia allá para comprobarlo. Si tiene razón, y espero que la tenga, interrumpiremos la fiesta. Gracias, agente Brady. ¿Has venido aquí a trabajar? El señor Parker ha alquilado uno de los grandes. Necesitaba uno de 8 plazas. ¿Le ha dicho a dónde iba? Ha dicho que no necesitaba chofer. Y además ha dicho que iba muy cerca de aquí, al Showplace. Eso es lo que ha dicho. Acabo de recordarlo. En Gary. Bien. Muchas gracias. Ah, claro que sí. Eso es titán. Este champán es excelente. Y todo eso. Parece que está exagerando un poco. Sí, está bien. Decididamente es mucho más divertido. Debe ser muy duro trabajar tanto. Su profesión me parece muy interesante. Eso mismo le dije yo, pero no me hizo. Las chicas se están portando. Oh, no. Sí, lo siento, es una fiesta privada. Policía, hemos recibido una denuncia. Podemos pasar. Voy a avisar a Harry. Fue muy divertido. ¿Qué ocurre, agente? ¿La música está muy alta? Muy gracioso. Yo también. Decididamente es mucho más divertido. Señorita, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? Tengo 19. Escuche, si hay algún problema... Enseguida estoy con usted. Su documentación. No sé cómo los cuenta usted, pero para mí tiene 17. Está detenida. Y usted también. ¡Alto! ¡Policía, alto! Queda detenido, sospechoso de asesinato. Levántese. ¿Quiere que le acompañemos? Sí, por favor. ¿Y qué más ha dicho Nick? Que lamenta haberle hecho ese favor. Me lo imagino.
Y Hasley está libre para montar su numerito en otro sitio. Bueno, no necesariamente. Verá, el señor Vincent, el jefe de ventas de esa empresa, creo que quiere hacer un trato. Está decidido a declarar que Hasley tenía un negocio de prostitución. Pero él ordenó que asesinaran a Joy. No podemos probarlo, a no ser que Parker hable. Bien, lo hemos intentado. No lo ha hecho nada mal para ser una aficionada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carol. ¡Es Carol! ¡Por favor! ¡Sacarlo! ¡Sacarlo! ¡Quieto! ¡Suelte el arma! ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Le ha hecho daño? Y yo que creía que nunca se asustaba. Tranquilo. Admítalo, inspector. Mi colaboración ha sido fundamental. Oh, ya lo creo. Venga, dígame la verdad. Vamos. ¿La verdad? Sí. Muy bien. También ha sido un quebradero de cabeza, una larga pesadilla y una preocupación constante. Oh, ¿ha estado preocupado por mí? Un poquito. Un poquito, ¿eh? ¿Qué harán con Hasley? Le van a acusar por intento de asesinato. En fin, no les veo muy contentos. Tenemos miedo de confesarle lo bien que lo ha hecho, por si acaso quiere repetirlo. No, no lo haría por nada del mundo. Perdonen, ¿saben dónde puedo encontrar a Carol Repson? Firme aquí, por favor. Gracias. Gracias. Quien la sigue, la consigue. La ceremonia y el banquete siguen estando pagados. Con amor, Dave. Es precioso. ¿Qué es eso? Ambrosía. 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 Venga, vámonos.